Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:06 en la mañana, seguimos. Así mismo es, don Gonzalo, así mismo es. Como dice don Gonzalo Méndez, a quien enviamos un abrazo a la distancia. Bueno, vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. No se olviden ustedes, estamos con nuestras frecuencias en señal abierta de la gran señal nacional de Sonorama en todo el territorio continental ecuatoriano, también por la internet para Ecuador y el mundo por www.sonorama.com.es. Estamos en Facebook Live a través de la fanpage de Radio Sonorama, estamos en YouTube por Sonorama TV, así se llama nuestro canal en esa plataforma. Diversas posibilidades para que ustedes puedan amplificar este espacio y los diferentes productos que generamos en nuestra estación Sonorama, la gran señal nacional. Pedro Velasco está con nosotros, asambleísta independiente, representa a la provincia de Carchi en el norte del país e integra la Comisión Legislativa de Fiscalización y Control Político. Pedro Velasco estuvo esta semana en Bogotá, Colombia, conjuntamente con sus colegas de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio y Bruno Segovia. Y vamos a hablar justamente sobre la naturaleza del informe del caso Alesap. Ayer entrevistamos en este espacio a Diego Borges, ministro del Estado, que tuvo una posición sobre el contenido de este informe. Hoy, como contraste, dialogaremos con el asambleísta Pedro Velasco. ¿Cómo le va, legislador? Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio Belkis. Un gusto compartir con ustedes la información para todo el Ecuador. A las órdenes. Gracias. A ver, empecemos por... porque nos cuente de modo general cómo les terminó de ir en Colombia. La agenda que empezamos el día lunes de la presente semana y que terminó el día miércoles tenía varias actividades. La primera y la principal, diría yo, era en la entrevista con el presidente de la República, Iván Duque, a quien se le entregó en la Casa de Nariño el informe con las conclusiones y recomendaciones. Lo propio se lo hizo con el presidente del Senado de Colombia, a pesar de que se encuentran en receso legislativo, nos recibió el presidente, y posteriormente, el día miércoles en la tarde, se hizo la entrega en la Fiscalía General de Colombia. Lo importante es que esta información que nace en Ecuador, que se trabajó al interior de la Comisión de Fiscalización, está llegando a los países y a las entidades que tienen interés en conocer la verdad en torno al caso Alesap. Aparte de Colombia, ustedes conocen también, así lo ha informado el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que se ha remitido a la justicia americana, se lo hará oportunamente a la justicia panameña para que haga las investigaciones respectivas dentro del marco de sus competencias, y en el caso ecuatoriano se lo hizo oportunamente ante la Fiscalía de nuestro país para que de igual manera realice los procesos que estime pertinentes dentro del área fiscal y penal. Lo fundamental es que en el vecino país de Colombia ha despertado mucho interés por la connotación del personaje Colombo venezolano que está siendo actualmente procesado en los Estados Unidos. El presidente nos había informado de que él ya remitió oportunamente bastante información requerida desde los Estados Unidos sobre temas de lavado de activos, de bienes patrimoniales. Hay una entidad paralela casi de las mismas funciones que cumple la UAFE en Ecuador, en Colombia, y también se recabó información. Así es que lo que nosotros hemos hecho es trasladar lo que aquí se hizo, lo que se trabajó, para que sea analizado por el Ejecutivo. Estuvo presente el ministro de Justicia y él lo hizo también de la misma manera con el interés demostrado por el Ejecutivo de Colombia para trasladarlo oficialmente a la Fiscalía y que en el marco de sus atribuciones específicas, la Fiscalía, de creerlo pertinente, también realice un proceso de investigación. Asambleísta Velasco, buenos días. Si bien este informe todavía no es conocido, discutido por el Pleno de la Asamblea Nacional, no se ha tomado una postura todavía como tal por parte del Parlamento ecuatoriano, como bien menciona, contiene conclusiones y recomendaciones. Muy brevemente, recapitulemos qué es lo que concluye y recomienda en este documento la Comisión de Fiscalización para ya un poco poder profundizar en aquellos argumentos que han girado en torno a este tema. La esencia de este informe radica en el análisis del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, SUCRE, la moneda virtual que fue
implementada desde hace muchísimos años en el Ecuador, concretamente desde el 2010 al 2014, que tuvo más vigencia, y que el objetivo central era facilitar exportaciones e importaciones entre los países que suscribieron este acuerdo, los países de la Alianza Bolivariana para las Américas, que es Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua. Esto no es inconveniente, porque esto es lo normal que haya relaciones internacionales. Lo anormal de esto es de que de los países que hemos mencionado, directamente se dan las relaciones comerciales, entre comillas, solamente entre Venezuela y Ecuador en un 99%. ¿Y por qué decimos que llama la atención este tema? Porque los demás países a los que me he referido no tienen la moneda que tenemos nosotros, que es precisamente el dólar. En el caso colombiano, ¿por qué es de interés en Colombia? No porque ellos hayan suscrito ningún acuerdo, sino que los personajes que intervienen dentro de este entramaje de negociaciones ficticias, de comercio supuesto, aparece Alesab, aparece Álvaro Pulido y ciudadano venezolano Luis Sánchez. Alesab constituye una empresa en Colombia, Fondo Global de Construcciones, que tenía como objetivo proveer a Venezuela más de 8.000 casas prefabricadas para un programa ambicioso de vivienda popular, de las cuales no se concretó ni una sola. Al ver que esto no se concreta, porque no era la finalidad esa de relación, porque no formaba parte de ese acuerdo, se traslada a constituirse acá en Ecuador una empresa con el mismo nombre, Fondo Global de Construcciones, FogloCons. Se lo hace en la ciudad de Guayaquil y en la que también nace ilegalmente, porque nunca estuvieron presentes los accionistas mayoritarios de esta empresa, para que haga qué, lo mismo que tenía que hacer en del colombiano, es decir, proveer, exportar casas prefabricadas a Venezuela. ¿Qué se exportó? Nada, absolutamente nada de estos convenio comercial. Y adicionalmente se sirvió este sistema para de a poco nosotros facilitar los dólares, permitir que se preste, se anticipe los dólares, a cambio de que, en el mismo acuerdo lo menciona, en cada semestre se hacía el cruce de cuentas y se estaban haciendo la convertibilidad. Lo preocupante es de que el Ecuador facilitó todo su estructura financiera para este proceso y a la postre íbamos ya perdiendo inclusive parte de las reservas de disponibilidad que normalmente están depositadas en el Banco Central. Exportaciones ficticias, lavado de activos, evasión tributaria, involucramiento de actores públicos, involucramiento de sectores privados en estos temas y en definitiva recursos económicos que tenían que compensarse, no se compensó nada y que fueron destinados ya en una instancia final a paraísos fiscales y a los propios Estados Unidos. Sobre este tema, algunas reflexiones. ¿Qué certezas hay de que efectivamente hubo una afectación sobre las reservas del Ecuador? ¿Qué pruebas hay en ese sentido, asambleísta Velasco? Nosotros pudimos recibir comparecencias de varios exfuncionarios que tenían el control y el poder de decisión en su momento. Para citarle uno de ellos, Mateos Villalba, exgerente general del Banco Central. En su comparecencia, él manifestó que el Ecuador era prácticamente el objetivo esencial de este sistema de exportaciones ficticias por el tema de la dolarización, de que tuvo que utilizarse del Banco Central recursos que eran de nuestra reserva, y que en alguna ocasión inclusive le tocó viajar a Venezuela a alguna reunión de los del grupo de suscriptores de este acuerdo, a efectos de que se regresen o se retornen esos valores económicos, porque había una moratoria de parte del gobierno venezolano, y en su momento habló con el exfiscal en ese entonces, quien le había sugerido que tenga todos los cuidados del caso, toda vez que habían indicios de que podían atentar contra la seguridad. Él tuvo que ir, así en palabras textuales, fuertemente custodiado por parte de elementos de seguridad hacia Venezuela para poder recuperar esos recursos económicos. Esto no lo dice la comisión, lo dice la misma esas autoridades que estuvieron, y así también hablan otros exfuncionarios
de que este sistema no convenía a nuestro país, no funcionó tal cual se lo había concebido y que habían sugerido inclusive que ya deje de funcionar. Sí, lo más preocupante es que del 100% de exportaciones, el 99% se hizo hacia Venezuela, pero ¿exportaciones de qué? De nada, solamente exportaciones ficticias, que lo que ha permitido es dar la vuelta para que salgan bolívares, se conviertan luego en dólares y luego no sabemos a tantos destinos de los que podrían haber llegado estos recursos económicos. Solamente le quiero hacer un añadido, porque ayer entrevistamos nosotros al exministro Diego Borja en este espacio, y él, por ejemplo, decía, cita textual de Diego Borja, dice que es totalmente falso que la reserva estuvo en riesgo y los documentos del Banco Central lo confirman. Decir que su sola reserva es una declaración temeraria y falsa en su totalidad. Decir que el sistema Sucre genera corrupción en empresas es como decir que la dolarización genera el sicariato porque con dólares se paga un sicario, dijo Diego Borja el día de ayer. Me gustaría una reflexión sobre esta postura de Diego Borja, asambleísta Velasco. Señor Diego Borja compareció también virtualmente a la Asamblea, presencialmente lo hizo a la Comisión de Fiscalización y explicó cuál era la génesis de este acuerdo de facilitación del comercio internacional. Él explicó todos los elementos que inspiraron y motivaron esta arquitectura financiera, como la llamaron. Nosotros creemos, yo personalmente creo que el inicio o el fundamento de nacimiento de esta arquitectura financiera pudo tener toda la licitud, los objetivos fueron transparentes, pero a la postre, quienes utilizaron este sistema no lo hicieron con esos mismos objetivos, es decir, utilizaron un sistema que no cumplió la razón misma de facilitar el comercio. ¿Por qué lo sostengo de que no cumplió estos objetivos? Toda vez que en las diferentes comparecencias se mencionó de que de las exportaciones de casas prefabricadas no existen evidencias de nada. La misma Corporación Aduanera Ecuatoriana, en su momento, que hoy es la SENAE, lo mencionaba de que exportaciones fueron ficticias. ¿Por qué se aperturaron en ese entonces también procesos penales de la Fiscalía? Se lo hizo por parte del ex fiscal Galo Chiriboga, equivocada y erróneamente por un tema de lavado de activos. No prosperó y eso permitió que inclusive recursos económicos que fueron retenidos en su momento por parte de autoridades judiciales de nuestro país sean devueltos porque la orientación de la investigación no estaba bien canalizada. Es decir, lo que digo no es invento, son evidencias que están dentro del informe, dentro de las comparecencias, de que se iniciaron en su momento, es decir, ya se detectó que había exportaciones ficticias, se detectó que había lavado de activos, evasión tributaria. Y lo que hemos hecho nosotros es recabar más elementos de un tema que debió ser analizado con mucha seriedad por parte del Parlamento ecuatoriano en su momento y de las autoridades de Fiscalía, que hoy ha dado resultados, porque el informe nuestro, en manos de la fiscal, está realizando y aperturando investigaciones a más de una treintena de personas, que es importante por el bien del país que se aclare y que se esclarezca la verdad. Así es que yo respeto el pronunciamiento de Diego Borja y cada uno tenemos que defender nuestras posiciones. En el caso nuestro no estamos endilgando responsabilidades a Diego Borja, no lo hago personalmente, sino estamos mencionando cómo se dio estas relaciones ficticias. Es más, por nuestra frontera en algún momento se aperturaron por el control que tenía que hacer CAE a contenedores y lo que encontraron era chatarra. Solamente lo que querían es llevar peso, bulto y nada de los comercios que tenían que hacerse para compensación. Nada más para acotar un poco lo referido por Fabricio, asambleísta. Diego Borja también señalaba en este espacio el día de ayer que el sistema Sucre como tal no es fraudulento, sino la empresa, al referirse en este caso a Foglocons, y es a ella a quien se debe perseguir. ¿Qué dice usted? Sí, yo digo que comparto con este criterio. El sistema no es el que daña, el sistema nace con una finalidad de facilitar el comercio internacional y así funcionan algunos países, no solamente de la región, sino también del mundo. No nos olvidemos que el euro nació con esa inspiración también de facilitar este tipo de actividades de comercio, de negociación. Quienes utilizan perversamente este sistema son las
personas particulares, las empresas, en este caso el Fondo Global de Construcciones, Poglocons, que lo que le interesaba no era facilitar el comercio, le interesaba es facilitar el sacar recursos económicos dolarizados, trasladarlos a otras orientaciones en paraísos fiscales. Ese es el objetivo. Por lo tanto, tiene que perseguirse a quienes permitieron que este sistema no sea de la esencia, del origen, de la génesis que debió haberlo hecho y que lo hicieron en forma dolosa y no apegada. Es decir, usted no descalifica el sistema per se, porque sí creo que eso debe quedar claro, porque a lo largo de esta semana también, digamos, ha habido la sensación de que hay una descalificación sobre ese sistema. Que es corrupto como tal el sistema. Claro, que es corrupto como tal. Usted no descalifica como tal el sistema. No, yo creo que tenemos que poner en su posición cada una de las expresiones que hacemos. Es que como usted lo mencionaba al inicio, la reflexión que me parece muy atinada con el ejemplo que se trae, es decir, nosotros estamos con un sistema de dolarización. La moneda dólar es perversa, es mala, porque se utiliza para lavado de activos, se utiliza para narcotráfico, para alimentar actividades ilícitas. No, es el sistema que utiliza las personas, las instituciones, las empresas privadas, las que utilizan lo dañan al sistema, ¿sí? Entonces hay que aclarar en eso, y yo digo que si el sistema fue creado para eso, el sistema debió funcionar para eso, pero lastimosamente quedan muchas dudas. ¿Por qué solamente funcionó entre dos países? ¿Por qué funcionó solamente entre Venezuela y Ecuador y no funcionó por los demás miembros suscriptores del acuerdo del ALBA? Ahora bien, asambleísta Velasco, Diego Borja, dentro justamente de sus expresiones, de su explicación, señalaba que su postura no fue incluida en el informe. Yo le quiero preguntar si finalmente fue así o no, y si no la incluyeron, ¿por qué no lo hicieron? A ver, nosotros recogemos el criterio de todos quienes comparecen a la Comisión de Fiscalización y Control Político. En la redacción del informe final se van tomando los aspectos que la comisión considera relevantes, y también hay que aclarar que hay dos informes. En un informe aprobado por mayoría, que es el que nosotros lo hemos sustentado, y hay un informe de minoría que también fue presentado por algunos colegas asambleístas de la Comisión de Fiscalización. ¿Cuál informe es el que tiene que hacerse conocer? Es el informe de mayoría, es el informe que fue aprobado, y por lo tanto lo que hayan comparecido, los que hayan afirmado, está tomado los aspectos que sean trascendentales. Ahora bien, asambleísta Velasco, ¿qué expectativas se tiene una vez que ya el documento ha sido aprobado, digamos, por la Comisión de Fiscalización, ahora, como sabemos, entregado a las autoridades colombianas, y un poco volviendo a mi planteamiento inicial en el sentido de que el Pleno aún no lo conoce, no lo discute y no hay un pronunciamiento como tal del Parlamento? A ver, hay procesos que se manejan en forma autónoma e independiente. La Comisión de Fiscalización tiene dos instancias totalmente diferenciadas. El uno, que es el trámite de los procesos de fiscalización a través de los juicios políticos, en donde desarrolla el trámite legal establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los evacúa, presenta un informe que ese es conocido por el Pleno vota sobre el tema de juicios políticos, de censura y destitución oportunamente. Y tiene su facultad fiscalizadora al interior de la Comisión para ir haciendo procesos de investigación de diferentes casos, como lo estamos haciendo con el tema de Coca-Cola Sinclair, con el tema de Flopeg, con lo que es universidades emblemáticas y otros temas de trascendencia. Esos son temas que los manejamos al interior. La comisión los discute, los aprueba, si hay mayoría, si hay unanimidad, si hay informes de minoría, y luego los traslada a las instancias respectivas. Por lo tanto, este informe, que fue ya aprobado al interior de la comisión, se ha trasladado a Fiscalía para efectos de que realice las pesquisas, las investigaciones que considere pertinente. Y lo propio lo hemos hecho trasladando en estos días a Colombia. Es facultad privativa de las autoridades de Colombia, del Ejecutivo, de la Fiscalía, del Parlamento, de realizar, si creen pertinente,
las investigaciones. Caso contrario, es decisión soberana de cada estado hacerlo. Miramos con optimismo, con bastante interés, el que se haya comprometido el Ejecutivo de Colombia a darle el seguimiento respectivo. Y es más, el presidente del Senado hablaba de que en algún momento se podría estar constituyendo entre los parlamentos de la región, Colombia, Ecuador y los que deseen participar también, una especie de alianza estratégica. ¿Para qué? Para que se luche frontalmente contra la corrupción, que no solamente es de un país, está enquistada en la región. Hace pocos meses atrás miramos con alarma y asombro el tema de la corrupción de Odebrecht, que está enquistada en muchos países de la región. Y lo que nos interesa a todos es luchar precisamente para que brille la ética, la transparencia, la justicia. Y quienes tengan que responder deben hacerlo ante las instancias judiciales. Ahora, yo le pregunto a usted, si bien es cierto, está clara la atribución legal de las comisiones para elaborar informes. Quisiera insistir en lo que le decía Belkis hace minutos. ¿No era más pertinente primero que el informe de la Comisión de Fiscalización sea conocido por el Pleno, que el Pleno genere un pronunciamiento institucional y con ese pronunciamiento institucional de la Asamblea Nacional vayan ustedes a Colombia y entreguen ese documento? Digamos, ¿no se saltaron un paso, asambleísta Velasco? Fabricio, no nos olvidemos que la Constitución nos da, inclusive en forma muy individual a cada asambleísta, esta facultad de fiscalizadora. No tenemos nosotros ni siquiera que pedir autorización al Pleno de la Asamblea para hacer nuestra labor. Es más bien nuestra obligación, nuestro deber. Si es que a alguien le molesta que la Comisión de Fiscalización investigue, si les fastidia que se encuentren indicios de responsabilidad y que se traslade a las instancias, es responsabilidad de cada uno. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. Parece que algunos sectores como que les molesta lo que está haciendo actualmente en tan poco tiempo la Comisión de Fiscalización. Se les fastidia el que nosotros investiguemos temas de interés nacional, temas de interés internacional, que se vayan destapando una serie de actos que en su momento debieron haberlo hecho quienes pasaron por esta comisión, por el Parlamento ecuatoriano, y no lo hicieron. Yo creo que eso es más la preocupación que tienen, porque a la postre lo que pretenderían es como que se tape, se oculte y se bloquee y se boicotee este tipo de actividades. Nosotros no vamos a caer en ese juego, tenemos el compromiso y la responsabilidad con el país, eso tiene que quedar claro. No es un compromiso personal con ninguna comisión en específico, sino con el Ecuador, con el país. Quien le habla es electo como asambleísta por la provincia del Carchi, pero represento al Parlamento ecuatoriano y ese derecho no me lo puede quitar absolutamente nadie. Una cosa adicional, asambleísta Velasco. ¿A ustedes les invitó el gobierno colombiano y el Senado o fueron ustedes quienes buscaron una audiencia con el presidente Duque y con el Senado colombiano? Esta información debería darla el compañero presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, toda vez que se coordinó las acciones con las instancias a las que hemos referido anteriormente y nosotros estuvimos allá cumpliendo esta agenda. No tengo la información oficial, pero debería, en todo caso, el compañero presidente pronunciarse al respecto. Aunque los informes de la comisión, de las comisiones, terminan siendo informes del organismo más político que tiene el país, que es la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional se hace política, ¿qué garantías hay de que ese informe, asambleísta Velasco, le pregunto a usted, está apegado a un estricto rigor más allá de los afectos o desafectos en el ámbito político, que la investigación fue seria, que la investigación no fue direccionada? Le pregunto a usted, que votó a favor de ese informe y que estuvo en Colombia, asambleísta Pedro Velasco. Fabricio, este es un tema de trascendental importancia para ir aclarando temas que interesan al país y a la región. Cuando uno ingresa a una institución, tiene que hacerlo con seriedad, con total compromiso de país, con ética, con transparencia. Esa es nuestra forma de ser. Yo no me prestaría para nada a hacer trabajos que estén orientados en ese afán de persecución, mucho menos a tratar subjetivamente los temas. Nosotros lo hacemos con absoluta objetividad, al menos así lo he demostrado durante mi vida pública y privada de tantos años
de estar en estas actividades políticas, en el tema de derecho igual que hemos ejercido. Así es que no debe quedar duda de la actuación de quien habla. Cuando yo analizo y voto por un informe, tengo la certeza de lo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, que quede descartado de plano de que mi actuación puede estar canalizada tal vez hacia una persecución, hacia sectores o hacia personas. No, nosotros estamos actuando pensando en el Ecuador que queremos para nuestras generaciones presentes y futuras, el Ecuador libre de corrupción, el Ecuador transparente, en el Ecuador donde todos estemos incluidos en el desarrollo socioeconómico de lo que nosotros anhelamos. Y una última cosa, porque tengo algunos mensajes de nuestra audiencia para cerrar esta entrevista con Pedro Velasco, y algunos de nuestros oyentes e internautas se preguntan, ¿por qué hubo celeridad para este caso y no se aplicó la misma velocidad y la misma naturaleza con el tema de Pandora Papers? Me gustaría una respuesta suya, asambleísta Velasco. Con mucho gusto, Fabricio. Interesante la pregunta. A veces en este país como que se hace, yo diría, práctica de palo porque bogas, palo porque no bogas. Antes cuestionada una comisión que nunca funcionó, que nunca presentó informes, la comisión de archivo de la congeladora, donde todo ingresaba y se guardaba en las gavetas de la comisión de fiscalización. Llega una comisión en donde trabaja de lunes a domingo, porque tenemos que cumplir plazos, evacuación de pruebas, estamos con el quinto juicio político en marcha y estamos con procesos de investigación. Nosotros aprobamos un cronograma de trabajo y ese cronograma lo estamos cumpliendo. No es que lo diga yo, la comisión que está trabajando y dando la cara en el Parlamento precisamente es la que formamos parte, quienes integramos la comisión de fiscalización, ¿sí? Entonces la pregunta, ¿por qué algunos celeridad y otros no? Hay que aclararle a quienes preguntan, y con todo el derecho, yo estoy para responder, es de que el caso Pandora Papers se arrancó el proceso de investigación de la comisión de fiscalización. Eso debe conocer el Ecuador. En una decisión del Pleno de la Asamblea se le traslada a otra comisión, que es la Comisión de Garantías Constitucionales, para que realice el proceso de investigación. Es decir, se le quitó la facultad que tenía como Comisión de Fiscalización y se trasladó intencionalmente a otra comisión. Y los resultados están a la vista, pues. Los resultados que presentaron un informe que fue cuestionado al interior mismo de la Comisión de Garantías Constitucionales por sus propios miembros, de que no se hizo un trabajo serio de investigación, de evacuación de pruebas, de que se incluyeron a última hora aspectos que nunca fueron tratados en la comisión. Eso es decir, la verdad, lo que está pasando. Es decir, nosotros, ¿cómo podemos responder de algo que nos arrebataron, de una competencia que nos quitaron? Nosotros no investigamos el caso Pandora Papers, lo hizo otra comisión diferente a la nuestra. Correcto. Pedro Velasco, gracias por el tiempo y que tenga un buen viernes y un buen fin de semana. Muy gentil. Gracias, Fabricio. Un abrazo también a Belkis y saludos al Ecuador. Muy amable. Pedro Velasco, asambleísta de la provincia de Carchi, independiente, integrante de la Comisión Legislativa de Fiscalización. Miren ustedes, ayer tuvimos a Diego Borja, hoy a Pedro Velasco. Ese es el contraste que se procura hacer justamente en nuestro espacio de noticias para que ustedes puedan tener una valoración diversa en torno a los temas de la gran agenda. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.